joan den urtean, martxoan hain zuzen, Donostian elkartu zen foro soziala eta bertan preso eta ieslari eta deportatu zeuden pertsonen gaia izan genduen aztergai, gaita zehazki orduan presoen gaia aztertu genuen. Ondoren urtean zehar ere hainbat aurrepauso ere eman dira gai honen inguruan, zehazki azpimarratu nahiko genituzke gaixo dauden presoen inguruan bai Eusko Legebiltzarrean eta baita Nafarroako parlamentuan eman diren adostasunak, bai eta espetxe politikaren transferentzien ingurukoan ere. Hau horrela izan da, aurtengoan, gaurkoan, ieslari eta deportatuta dauden pertsonen egoera aztertu nahiko genuke, gai honen inguruan sakondu nahiko genuke. Horretarako, gaur eta biharko egunerako programa bat antolatu dugu. Programa honen arabera gaur ieslari eta deportatu eta preso dauden pertsonen gizarteratzea izango dugu aztergai. Horretarako ponente bat ekarri dugu, hain zuzen ere Irlanda, Ipar Irlandako preso ohi batek hartuko du hitza eta gero, bueno, berak bere esperientzia konpartitu ondoren, hainbat galdera eta mahai inguru bat izango dugu. Eta biharko egunez, bi mahai inguru izango ditugu eta bietan euskal pertsona deportatu eta ieslarien egoera aztertu eta gogoeta egingo dugu hauen gizarteratzearen inguruan nolako adostasunak eman beharko diren edo ze urratxo eman beharko diren helburu hau gauzatu ahal izateko. Gogora ekarri nahiko genuke foro sozialaren helburuak bereziki hiru direla, euskal gatazkak izan dituen biktima guztien erreparazioa, etaren armagabetzea eta orain desmobilizazioa, baina bi helburu hobekin batera gure helburua ere bada preso, ieslari eta deportatuen gizarteratzea eta honen inguruan egongo gera hitz egiten astebukara honetan. Gai honen inguruan esan guk baikor baloratzen degula frantses ministerioak biktimekin biltzeko azaldu duen borondatea eta bilera hori ere egia da, bueno, gai guztietan bezala erakunde publikoei dagokie politika horiek aurrera eramatea, baina ondo dago baita ere horiek erabaki ahal izateko, ba, entzutea baita ere, ba, kasu honetan, biktima beraiek. Baita ere, positiboki baloratzen dugu, biktima beraiek ere ados egotea frantses ministerioak hartu duen erabakiarekin, hau da, 17 preso Euskal Herrira gerturatze horrekin, beraz, ba, gure balorazioa, nola ez, baikorra da, positiboa da. Sí, el foro social que hemos organizado hoy en FICOBA es la segunda parte del cuarto foro social que organizamos en Donosti el pasado 10 de marzo. En aquel caso trabajamos fundamentalmente en torno a la cuestión de los presos en el Estado español. Desde entonces las conclusiones de aquel foro han tenido un recorrido importante y de muy valioso. Lo hemos visto en los parlamentos vasco y navarro en dos temas fundamentales, en el tema de los enfermos y en el tema de las transferencias penitenciarias, y en los dos casos también hemos visto la actitud de la mayoría sindical en los dos territorios en apoyo a esta cuestión. En esta segunda parte vamos a trabajar dos cuestiones fundamentalmente. La reintegración de las personas presas, distribuidas, deportadas, es decir, cómo se tiene que afrontar eso en el marco de la convivencia, y en segundo lugar, eso vamos a trabajarlo hoy viernes por la tarde con la intervención de Mikael Kulver, que es el responsable de COISTE, una organización de expresos que trabaja precisamente en esta cuestión en Irlanda del Norte, nos parece una experiencia interesante, y mañana vamos a trabajar fundamentalmente sobre la cuestión de los huidos y de las personas deportadas, en este caso, principalmente, además de su intervención, con intervenciones de personas que han conocido esa realidad en Euskal Herria, abogados, incluso familiares que van a dar un poco la perspectiva humana. Decir que, en ese sentido, tres son los aspectos con los que está trabajando en este momento el foro. Una parte, la cuestión de la justicia, verdad y reparación a las víctimas de todas las expresiones de violencia. Mañana a las 11 de la mañana haremos un pequeño acto de homenaje en ese sentido. La cuestión de la desmovilización también, pero nos parece que en ese proceso que llamamos de DDR y que lo caracteriza a la ONU, la cuestión de la reintegración de las personas presas en una futura sociedad en paz, construyendo una convivencia, la reconciliación social, nos parece que es un elemento fundamental. Es el trabajo que vamos a hacer hoy.
Mañana os anunciaremos los siguientes pasos, pero bueno, son conocidos, surgen unas conclusiones, con esas conclusiones se intenta generar, como decía Nekane, el mayor acuerdo transversal e inclusivo posible para permitir avanzar en ese terreno. Igual cuatro cosas. La primera, valoramos positivamente la iniciativa del gobierno francés de reunirse con las víctimas. Pensamos que tiene que haber un contraste con las víctimas. En ese sentido y del respeto absoluto a todas el derecho de todas las víctimas, también entendemos que esa posición de las víctimas no puede condicionar las políticas públicas. Las políticas públicas las definen los poderes públicos, en este caso el Ministerio de Justicia, ¿no? Y para finalizar ese terreno, decir que tomamos nota de la posición públicamente dada por las víctimas, en las que apoyan, están de acuerdo con la iniciativa del gobierno francés de acercar, en este caso, a 17 personas presas a cárceles cercanas a Iparralde. That decision, the Irish government were part of the decision, and all the political parties agreed to it. A community-focused, formal committee to examine on a continual basis. Contains representatives of all the trade union parties, and it contains representatives of all the political ex-prisoner groupings. So it is a fine representation. That is what, you know, it's not a bad start. There's not too many communities have that. But it's not a perfect situation. People like myself, we can't travel to numerous countries. We can't get our cars insured. We can't get our houses insured. You know, financial arrangements, business loans, etc. The rent has gone away. It doesn't mean that our struggle has stopped. We're fighting through legislation, through lobbying, through outreach. We're outreaching the various members of society, even victims groups, which represent people. Frantsesekoa bigarrena eta galdera jaunkietan aurkitu dituzuten horrietan egiteko aukera da bilu eskan nahi duzunean. Atzalde ondien egi, espero dut emanen zuela, baina idatzi duten ekarpena frantsesez, beraz frantsesez irakurriko dut, baina badakigu badugula itzultzaile biziki honak, eta beraz, espero dut ulertuko duzuela, biziki honetan, eranen dutana. Je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour les remercier, souligner la signature de la convention de partenariat avec APRBA. Dans la convention, engageant l'éducateur spécialisé qui, au sein d'APRBA, porte le projet, une véritable mise à plat de la situation de la personne accompagnée. Une démarche de réinsertion potentiellement réussie passe par un diagnostic social, base d'une vérité dite, assumée. Puis a été signée une convention avec Solia, des personnes touchées directement ou indirectement par le conflit au Pays Basque. Cette action est menée dans le cadre du processus de paix en cours. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, Solia a répondu positivement. Conscient que nos demandes non seulement sont basées sur une réalité accomplie dans le contexte politique de la dite résolution du conflit, de sortant de prison par des travailleurs sociaux spécialisés dans la gestion du quotidien. Dans son rapport au logement, l'organisation des achats de nourriture,